Últimamente comenzaron a aparecer muchas imágenes con ilusiones ópticas hechas con inteligencia artificial, en donde se muestran mensajes ocultos, ya sean palabras o cara de personas famosas. Se podría decir que son como una especie de mensaje subliminal, pero obviamente es muy diferente a la que estamos acostumbrados. Bien, en este tutorial les voy a enseñar a crear ese tipo de imágenes. Esto lo vamos a realizar con una IA en una página web. Así que para no dar más rodeos, vamos directo con el video. Muy bien, la página que vamos a utilizar es Illusion Diffusion. Bueno, en realidad la página es Hugging Face, si es que no lo dije mal. Bueno, para encontrarlo tienen que colocar Illusion Diffusion en Google y les va a salir en este, en Hugging Face, y entran y listo, ya van a poder utilizarlo. Acá vamos a tener diferentes apartados. Lo primero que nos sale es que vamos a poder colocar una imagen, o sea, una imagen como referencia. Acá pueden colocar, no sé, de Messi, de Cristiano Ronaldo, como mucho se ve, o hasta de palabras. Por ejemplo, pueden subir una imagen PNG que diga cómo estás, o si no, también se puede dejar lo que serían los códigos QR, que en realidad básicamente todo esto se creó para utilizarlo para los códigos QR. Por ejemplo, utilizan mucho, no sé, códigos QR con forma de pizza para una pizzería, o sea, para darle un toque distinto para personalizarlo de una mejor manera. Pero bueno, esto ya lo empezaron a utilizar para cualquier cosa, ustedes ya se imaginarán para qué. Pero bueno, como dije, acá vamos a poder colocar una imagen donde dice ilusión strength, o sea, la fuerza que va a tener la imagen frente a los prompts que nosotros les vamos a dar. Mi recomendación es que esté de A1, o sea, de acá, de A1 hasta A2. Más o menos ese rango. Y bueno, lo que serían los ejemplos son como las imágenes que van a colocar acá. O sea, cliqueamos acá y ven, automáticamente se sube en la imagen. Acá sigue lo que serían los prompts, o sea, los detalles que nosotros vamos a darle para que tenga esa imagen. Por ejemplo, acá dice una medieval, una villa medieval, en una escena, Buzi, bueno, en un castillo, que tengo un castillo a la distancia. Como siempre digo, no soy muy bueno en inglés, pero creo que dice eso. Así que nosotros, para crear el prompt, vamos a utilizar el traductor de Google. Escribimos en español y lo que sale en inglés, le damos en copiar y lo pegamos acá. Y bueno, acá dice los prompts negativos, o sea, lo que no queremos que tenga la imagen. Como ven, acá dice low quality, o sea, baja calidad. Y abajo tenemos lo que serían las opciones avanzadas. Que esto básicamente no recomiendo tocarle mucho. La escala de U-Dance, que también lo vimos en el de para crear una waifu. Los que serían los drop, como una especie de sampler. Pero bueno, yo todo esto lo que está acá, yo lo dejo como está. No lo toco porque tampoco es que esté tan metido en el tema como para ir jugando con eso. Así que yo lo dejo siempre como está. De igual manera la imagen sale muy bien, así que no se preocupen por eso. Primero podríamos utilizar, no sé, a ver, vamos a utilizar este espiral. Y vamos a crear un prompt en acá. Vamos a crear, no sé, a ver. Vamos a colocar algo muy sencillo. Le damos a copiar. Y ahora lo que vamos a hacer lo pegamos en los prompts. Y vamos a darle en run. Esto puede demorar un tiempito porque hay bastante gente que lo está utilizando. Bueno, acá me salió error. Así que vamos a ir probando hasta que nos salga el ok, digamos. Bueno, ahí cambié la imagen. No me dejó utilizar la del espiral. Pero me dejó utilizar este que sería el último. Lo cual es bastante raro porque ya me había dejado utilizar el. ¿Cómo se llama? Este, el del espiral. Me había creado una imagen bastante buena, la verdad. Ahora solo la voy a estar dejando ahí al costadito. Bueno, como ven, ahí ya terminó la imagen. Tardó unos cuantos segundos. Así a veces tarda bastante es porque hay demasiada gente que lo está utilizando. Así que no se preocupen por eso. Así que bueno, ahí nos salió como esa especie de espiral. No sé muy bien cómo se llama esa forma. Le damos en descargar y ya lo tenemos en nuestra computadora gratuitamente. Pero bueno, no solo vamos a poder utilizar estas imágenes de prueba. Vamos a subir una que, por ejemplo, yo había descargado. Le damos en colocar aquí. Y bueno, yo he hecho la prueba con una foto de Messi, con una Skrillex y, como les había dicho, con una letra, que en este caso sería hola. Bien, lo que tienen que hacer, mi recomendación es siempre sacarle el fondo. Como ven, acá el Messi tiene el fondo amarillo y el de Skrillex tiene como el fondo en blanco. Les va a salir mucho mejor la imagen siempre que no haya fondo en la cara que ustedes lo quieran aplicar. Por ejemplo, podrían hacerlo en blanco y negro para que les salga mucho mejor. Pero en este caso no lo voy a hacer en blanco y negro, no tengo muchas ganas de ir modificándolo. Así que bueno, le damos en Run y vamos a ver cómo queda. Bien, acá ya terminó con la imagen de Skrillex. Como ven, quedó bastante bien. Como ven, son casas que tienen árboles alrededor que les deja esa forma de la cara del personaje. Así que bueno, si no quieren que quede tan exagerado, le bajan acá donde dice la fuerza de ilusión.
le bajan hasta, no sé, 1.20 por ahí, y no va a ser tan notorio, digamos, o sea, como que se va a mezclar más con el ambiente. Pero bueno, hay veces como que se mezcla demasiado y no se nota para nada la diferencia. Así que bueno, ustedes van a ir jugando con eso. Así que nada, hasta acá va a llegar el tutorial. La verdad que es muy sencillo, pero bueno, hay mucha gente que andaba preguntando cómo se crean estas ilusiones ópticas. Y la verdad quise hacer este tutorial porque es muy sencillo de crearlo. Así que bueno, nos vemos en una próxima, gente. Cuídense. Fearless. Fearless.